Llego a Cola de Pato, un lugar que está río arriba, a unos 200 metros del puente de Islas Malvinas, en mi ciudad de Río Cuarto. Voy a conocer uno de los comedores que sirven la copa de leche, a media tarde, después que los niños salen de la escuela. En un galponcito sencillo y humilde, se agolpan cada tarde entre 25 y 30 niños. Es la casa de Lorena. Allí los espera, hija mayor de 11 hermanos, de padres que la criaron con amor, apoyo incondicional, valores y la oportunidad de una carrera terciaria que quedó a poco terminar. Quería ser maestra. Su vocación de servicio desde niña la pone frente al desafío de hacer algo por su gente, por su barrio. Cuando empezamos en febrero repartimos invitaciones a un sector del barrio. No nos extendimos todo lo que es Cola de Pato, donde nosotros trabajamos, porque el número de chicos supera el lugar donde nosotros estamos dando la leche. Entonces no podemos tener 100 chicos cuando apenas nos entran los 25 que tenemos todos los días. Entonces hicimos extensión a la invitación a una parte del barrio, y la verdad cuando llega el primer día vinieron 10. Al segundo día llovió, verano, 35 grados de calor, llovía. Vinieron, se quedaron en la casa de mi mamá, jugaron, entonces dijimos, bueno, ya eran 12, cuando quisimos acordar eran 30 y ya venían todos los días, y ese le avisó un hermanito, el vecinito, y nosotros empezamos con 2 días a la semana y ahora estamos prácticamente todos los días por la demanda de los chicos, además porque son chicos y no saben qué día, lunes, miércoles o viernes, ellos vienen todos los días a ver si hay leche, entonces ya se quedan. Y entonces esa fue nuestra idea de la copa de leche, creo que ni siquiera lo pensamos, surgió como todo lo que se va haciendo y se sigue. Lorena y sus amigos, aún casi niños, tenían sueños, dudas, temores, preguntas sin respuestas, pero algo que los impulsaba a seguir adelante, con una idea que les rondaba continuamente en la cabeza. Fueron unas cortinas azules que Lorena descolgó de las ventanas de su casa, más otros adornos que consiguieron entre los vecinos, lo que emplearon para llevar adelante la primera idea que se les ocurrió: vestirse como los Reyes Magos y salir a repartir alegrías. Ese fue el comienzo. Lorena supo que esa era su vida. Sí, la comida la hago yo, pero siempre viene, bueno, siempre tenemos algunos colaboradores, muchos voluntarios en el grupo que vienen a hacer la comida, a preparar el té, a preparar el té, algunas mamás. Y ahora hace ya un partir de un mes que las mamás también vienen a ayudarnos a hacer la comida. La idea es también involucrar a los padres para que vean, bueno, cómo se trata a sus hijos y que ellos también pueden, y por ahí necesiten ellos de nosotros de acá, y que sepan que estamos abiertos a todo, que no es una cosa cerrada solamente para los chicos y nos manejamos nosotros y se hace como nosotros decimos. No estamos abiertos a que vengan los padres o cualquier voluntario y tenga alguna idea, algún aporte para el grupo, entonces se hace esto entre todos. Comenzaron a enfrentar el desafío de compartir esperanzas y transmitir valores a los niños del barrio, con la certeza de que el amor no se compra, se da. Bueno, mi nombre es Susana Pagani, yo tengo 6 hijos, bueno, 3 vienen acá, digamos, y yo, bueno, vengo a ayudarle a Lorena a hacer la leche y a hacer la comida. Yo a ellos los conozco hace casi 10 años más o menos. Y bueno, para mí, yo estoy muy contenta de que lo que ella hace y todo. Y bueno, cuando ella hizo una reunión para ver cómo, para que vengan los padres a ayudar, yo me entusiasmé porque
digamos, en el horario que ella me dijo de ayudar a hacer la copa de leche, yo en ese horario no tengo casi nada que hacer, pues ya tengo todas mis cosas listas en mi casa, así que no tengo problema. Y los sábados y los domingos también le vengo a ayudar a hacer la comida. Por ejemplo, anoche, como dijo Lorena, nos quedamos casi hasta las 8 de la noche haciendo muchas cosas, flores, escribiendo el grupo allá que dice copa de leche, haciendo flores las chicas, escribiendo los nombres, pegando hasta las 8 de la noche. Y bueno, y así es todos los días, pero a ellos les gusta y cambió para bien. Para mí es un bien que le hacen a los chicos, de que ellos tengan algo para poder estudiar, para poder aprender, para estar bien, digamos. Y es como yo también le digo a mis hijos, a mí me gusta que estudien porque yo no tuve la posibilidad de poder estudiar. Entonces le digo yo, ya que ustedes tienen la posibilidad de poder estudiar, que estudien. Y yo tengo uno, ya está en quinto año, el año que viene ya entra sexto año. Y bueno, ya a mí me enorgullece en eso porque yo no lo pude hacer. También tuve una infancia muy dura y mis padres se separaron. Y bueno, y son cosas que a uno quisiera que ellos hagan lo que uno no pudo hacer. A mí me gustaría eso, que mis hijos estudien y puedan ser alguien en la vida. El grupo Ilusiones nace con la vocación de prestar servicios a los niños que lo necesitan. Muchas personas se sumaron a colaborar y ayudar, formando parte de ese camino llamado solidaridad. Mi nombre es María Andrea Petrone, yo soy abogada, o sea, mi actividad es esa, y yo conocí el comedor por Lorena, que la vi en la tele un día, que ella pedía colaboración para un Día del Niño, era. Entonces me acerqué, estuve charlando con ella y ahí surgió la idea de seguir trabajando y armamos el Día del Niño ese año, después la Caravana de Reyes y este año, a principios de este año, empezamos con la Copa de Leche. Bien, yo creo que lo que estamos haciendo acá es fundamental, sobre todo en el tema de contención de los chicos, porque lo primero que veíamos y que me comentaba Lorena es que los chicos están todo el día solos. Pasan mucho tiempo solos, entonces, porque los papás trabajan o tienen otras actividades, entonces andaban mucho en la calle. Y nosotros siempre, con las charlas con Lorena, la idea era tratar de contener a los más chiquitos sobre todo, que son los que veíamos que andaban más solitos. Entonces, la idea fue poder tener un espacio, no solamente darle la leche y la comida y que se vayan a su casa, sino te pintan, dibujan, tratamos de hacer un seguimiento con lo que es el colegio, cómo les va en el colegio. Entonces, yo creo que es importante, o por lo menos eso es lo que yo veo desde afuera, si bien no vivo en el barrio, pero hemos podido crear un lazo con los chicos de conocerlos y llevar adelante ese proyecto. Nosotros trabajamos con los chicos y hemos logrado que ellos después de 12 años se sumen a lo que nosotros hacemos. Ellos ya comparten lo que es hoy en día la copa de leche como de ellos. Ellos no es como que vienen a la casa de Lorena, vienen acá y es su espacio. Ellos están, juegan, comen, se divierten y les gusta estar acá con nosotros. Yo me llamo Dylan, acá vengo a compartir con los chicos, a tomar el té, a almorzar los sábados y domingos y a veces sabemos hacer la tarea todos juntos. Me pongo alegre, juego con los chicos, conozco nuevos amigos, venimos a salir del colegio, esperamos un ratito que nos sirvan el té y cuando terminamos de desayunar cosas, bueno, me confundí, hacemos las tareas, o algunos se van a la casa. El valor de todo lo que tiene nos da a nosotros. Lorena, con una sencillez y belleza interior que se refleja en su rostro y en sus actos, formó una familia. Cría a su hija con mucho amor y dedica gran parte de su vida a prestar ayuda sin esperar ninguna recompensa. Prácticamente
depende, la copa de leche depende de que yo esté, por el hecho de que funcione en mi casa, demanda todo el tiempo. Y todas las actividades que yo hago para Reyes Magos, necesito un mes antes empezar a pedir cosas, a trabajar, y por ahí son las 3 de la mañana y mi marido y mi hija están durmiendo y yo estoy sentada en la cocina envolviendo caramelo o preparando los regalos. En cuanto a tiempo, sí, por ahí, ahora que tengo una hija, por ahí mi hija es la que demanda, mami, estás todo el día con los chicos de la copa de leche. O ella sabe que viene para acá y está, pero mi vida, o sea, no sé si cambió tanto. Yo, me encanta hacer lo que hago, así que me siento cómoda y es el lugar que he elegido para estar. Nuestra copa de leche, nosotros siempre decimos, somos independientes de ya sea partido político, estado, empresas y todo rubro que maneje económico, así mucho poder económico. Nosotros nos manejamos gracias a las donaciones particulares de nuestros vecinos. Ya después de 12 años la gente sabe que lo que hacemos se hace bien y que las cosas que ellos traen se reparten. Entonces siempre estamos pidiendo cosas para poder dar a los chicos. Nosotros, lo que es la copa de leche, hay un matrimonio que la chica hizo la secundaria conmigo y ellos todos los meses nos traen 10 paquetes de azúcar, la leche y el té para todo el mes. Las facturas las recibimos, nos estaban dando 2 días a la semana las dos banderas y otros 2 días a la semana una panadería de higueras. Y hay veces que no tienen porque ellos nos dan los que queda de un día para el otro. Cuando no hay factura, sacamos de nuestro propio bolsillo para comprar el pan o para comprar lo que hace falta. La ilusión de un espacio propio, de una casa donde concretar los proyectos que se van sumando, impulsan al grupo a encontrar la manera de hacer realidad este sueño, aún sin contar con los recursos para lograrlo. Bueno, nosotros como proyecto del comedor empezamos el año pasado con el proyecto de la construcción de nuestro propio espacio físico. Nosotros queremos que, estamos construyendo un centro comunitario y lo empezamos a construir por la problemática económica que nosotros teníamos, que no teníamos dinero para construir nada, con una técnica de construcción que se denomina técnica de bioconstrucción de ecocasas, que se trajo desde Bolivia. Vamos con los chicos. Acá vamos con la Kiara, el Dylan, el Juaco, el Chino, el Mariano. Y acá se sumaron la Chancho, la Katy, la Nay y la Alexia. Pasen, que los invitamos. Los invitamos a que conozcan. Esto es en realidad nuestro saloncito, lo que va a ser nuestro centro comunitario, que hemos construido, como verán, todos con botellas. Y bueno, la última parte está terminada de ladrillos. Todo esto va a ser la parte de trabajo con los chicos. Nos van a poner las bibliotecas y vamos a trabajar con los chicos. Después tenemos este espacio de atrás, donde está este pedacito que se ve medio pared levantada con ladrillo. Va a ser una barra para que pongamos la cocina, con todo lo que implica el mobiliario de cocina en aquel lado. Esa puertita nos lleva a los baños y a la piletita que queda para que los chicos se laven las manos y puedan acomodarse ahí. Bueno, acá la intención es que este sea nuestro espacio. Como ven, gran parte de la pared y de la construcción está hecha. Nosotros lo que necesitamos es construir el piso, vendría a ser la carpeta, porque los cerámicos los tenemos, o sea, para lo que necesitamos Portland y arena solamente. Y el pegamento, muy bien, Dylan, y el pegamento para pegar los cerámicos después. Entonces ya tendremos, porque los cerámicos ya no lo donaron, entonces acá pondremos el piso y el techo, nos falta. De chapo de losa. De chapo de losa, exactamente, Dylan, muy bien. Ya están, ya, ellos ya saben todo lo que nos hace falta para poder trasladarnos para acá. Todo lo que está allá y todo. Y todo lo que está allá tenemos que traer para acá y todos ustedes. ¿O no? No, es que lo que son. Es un micrófono esto. ¿Qué nos falta, Chancho, para venirnos para acá? El piso y el techo. No están todos los vidrios de las ventanas, están todos. No están puestos. No están, las llevamos. Y nos, a eso, nos falta conseguir la puerta de entrada. Nosotros queremos que se sigan dictando talleres
que venga gente a enseñar, a capacitar en carpintería, en danza, en costura, primero en cosas que sean útiles y que produzcan por ahí una salida laboral. Un chico que sabe carpintería, un chico que sabe electricidad, si no terminó la escuela, por lo menos tiene cómo defenderse en la vida. Y exactamente por ahí lo básico también, en términos de secundaria, y en estas escuelas que nosotros tenemos, el acceso a la computación no es tan práctico. No hay computadora para todos los chicos. La posibilidad de que se les pueda enseñar talleres de computación, que sean cosas que les sean útiles para los chicos, para la vida cotidiana, porque ellos tienen que después encararse con una sociedad difícil, que hoy lamentablemente ni terminando la universidad tenés un puesto de trabajo asegurado. Entonces ellos necesitan salir a trabajar y la idea nuestra es que eso funcione como centro de contención. Primero, la idea es que no estén en la calle. Nuestra intención es que el año que viene, en enero del año que viene, arrancar allá en nuestro propio salón. Vamos a ver qué pasa. Habla vos por la orina. No, mira que le andaban las zapatillas a la nana. No, no le andan muy bien, pero... ¿Quieres que andan grandes? Sí. Sí, está el Fer. ¿No le andaban muy bien? Bueno, nos vamos para la copa de leche ahora. Vamos al... A nuestra actual. Entonces todo lo que nosotros, o sea, toda la donación que nos llega siempre es bienvenida, porque nosotros no tenemos nada. Silla no tenemos, los chicos se sientan, nosotros armamos bancos con maderas que han dejado los albañiles cuando han venido a trabajar. O sea, todo lo que nosotros tenemos es muy precario. Pero sí, la idea es poder conseguir. Igual nosotros decimos no silla, porque en realidad ocupan mucho espacio y no son prácticas. También apelamos a esto de ser práctico. Necesitamos más bien bancos. Por eso también apelamos a los tablones y no a las mesas, porque por eso es muy ancha o más incómodo. Pero dentro de lo mobiliario, de lo que vamos a llevar para allá, tenemos poco y nada. Pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que las cosas, todo gracias a Dios, todo nos ha llegado. Nunca nos ha pasado de decir, bueno, no hace falta tal cosa y no lo conseguimos. Siempre está lo que necesitamos. La idea es que se sume todo el que quiera, porque nosotros hemos tenido gente que viene desde a decirnos, yo puedo venir un día, una hora, a decirnos yo puedo aportar, no sé, una cocina o lo que sea. Todo es bienvenido, porque acá necesitamos de todo, gente que se sume para pasar un rato con los chicos, para jugar, para darles clase. Desde se han ofrecido también médicos. Ahora ya cuando tengamos el salón vamos a poder hacerlo en forma más organizada, más periódica, los controles médicos y todo eso. Así que nosotros invitamos a todo el mundo, el que se quiera sumar, de la profesión que sea, porque a lo mejor dice, no tengo nada que ver con esto, pero puedo aportar una hora a servir la leche, o puedo aportar, no sé, con mi tiempo, un rato para que ellos se diviertan, jueguen o dibujen. No, ¿por qué para tomar chocolatada fría? No, no hicimos chocolate caliente porque hace mucho calor. Si cuando hacemos té, no toman té porque hace mucho calor, dijeron ustedes. Entonces lo que hicimos fue hacer chocolatada fría. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Mira, yo creo que la intención de mi trabajo, más allá de en este momento sustentar las necesidades básicas por ahí que los chicos no tienen cubiertas en su casa, por algún otro motivo, yo creo que mi idea y mi intención es que ellos entiendan que yo me considero exactamente igual que ellos, no tengo ni más ni menos plata. Sí tuve la suerte de, bueno, de haber terminado la secundaria, haber podido estudiar. Y yo la presentaría, que es muy buena, quiere mucho a los chicos y ella los apoya a los chicos para que aprendan, para que no anden en la calle, todo eso ella los apoya, los chicos los habla y que la ayuden mucho. Eso es lo que quiero, que a ella la ayuden para que ayude ella a los chicos. Creo que yo siempre les digo, ustedes tienen que estudiar por más que les cuesten, la idea es que ellos entiendan que alguien igual que ellos puede hacer cosas buenas, que no lamentablemente por estar, porque nos toca vivir una realidad en un barrio que bueno, por ahí tiene mucho más conflicto que otro, que la pobreza se nota más, que hay más droga, que hay más delincuencia, no hay necesidad de seguir eso.
Nosotros decimos, si yo logro que ellos se den cuenta de que lo que yo hice lo hice por su bien y que en algún momento de su vida digan, mira, la chica esa que nos daba la leche quería que nosotros seamos buenas personas, que formemos nuestra familia, que salgamos a trabajar así sea del bañil o de lavar platos, que no es deshonra de nadie. Con eso me alcanza, que ellos se den cuenta que esto es no para darle la leche, porque nosotros acá, aparte de tomar la leche y de comer, los chicos comparten valores, aprenden a respetarse y aprenden a respetarnos a nosotros. Yo quiero que ellos entiendan que hay otra forma, que no es solamente la que se ve en el barrio o que se refleja en los medios de comunicación, que normalmente si robó era de una villa, si hizo esto era, si anda zapatillas deportivas, sos negro, un delincuente. No, no hace falta en esas etiquetas que puso la sociedad. Nosotros no tenemos que dejarnos etiquetar por eso. Somos tan buenas personas como todos ellos, nada más que con menos plata. Y que sea lo que sea. De arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Yo tengo que dejarle a mi hija un mundo diferente. No sé si voy a cambiar el mundo, pero sí lo que tengo al lado. Yo sí quiero que mi hija sepa que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer. No sé si ella mañana va a seguir con lo que yo hago o si va a entender que lo que yo hice sirvió para algo, no. Pero si mi papá pudo, yo creo que todo se puede cambiar. Es muy feo sentarse en la casa de uno y decir las cosas van a cambiar, pero si yo no hago nada, si yo quiero darle una oportunidad a este, la tengo que ser yo el que se la doy. Tengo que ser yo el que abro las puertas de mi casa, tengo que ser yo el que esté tranquilo para hacer las cosas. Si no, nada cambia. Yo no quiero cambiar el mundo, quiero cambiar el pedacito de barrio y de gente que me rodea, el espacio donde yo convivo diario. Después por ahí, no sé si cambiar el mundo, pero sí que haya el contagio de que otra gente vea que esto se puede hacer y que seamos malos que trabajamos así. Si los mares son profundos, nuestro compromiso es más. Con un granito de arena, con la fuerza de la fe, en la sonrisa de un niño está escrito el porqué. Espera y no se ve.
mi fe. Tu sueño es mi fe. Con un granito de arena. Con un granito de arena. Con un granito de arena.